¿Sabes por qué no felicitar a la mujer el 8 de marzo? Porque no es una celebración, es una conmemoración. Sus orígenes están en los inicios del siglo XX, en donde surgieron movimientos a nivel internacional, desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos mortales. En donde las mujeres exigían sus derechos y un trato igualitario al de los hombres. A partir de 1975, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer. Este día no se celebra a la mujer por el hecho de serlo, sino que es una fecha que conmemora la lucha contra la inequidad, discriminación y desigualdad contra las mujeres en el mundo. Este 8 de marzo, únete conscientemente a la lucha donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y estemos libres de violencia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.